Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues tenemos un anuncio de que la Sociedad de San Vicente de Paúl está ofreciendo desayuno y es gratis la mañana después de la misa. So, si pueden ir, pues van, y si pueden darle alguna donación o algo, pues se les agradecerá. Bien, continuamos con este domingo 18 del tiempo después de Pentecostés. La lectura continuada de la epístola a los Corintios es interrumpida este domingo, porque este domingo, pues es el día siguiente al sábado, que fue ayer, y los sábados de las témporas, de las cuatro estaciones del año, los sábados se ordenan a los sacerdotes. Entonces, la misa del domingo, después de la ordenación al sacerdocio, siempre es diferente. So, se interrumpe la continuación de la epístola a los Corintios y en realidad toda la misa es diferente. Empieza la epístola con San Pablo diciendo: doy gracias a Dios. Y el Evangelio termina diciendo: las gentes quedaron sobrecogidas y glorificaron a Dios que había dado tanto poder a los hombres. Es decir, el poder para perdonar los pecados. Entonces, habíamos hablado la semana pasada de aquellas cosas que podemos hacer y que nos pueden asegurar de alguna forma que amamos a Dios. Que amamos a Dios. Y una de ellas era la de glorificar a Dios o de ser agradecidos con Dios en todo. Y esto es lo que la gente del Evangelio y San Pablo hacen en la epístola y en el Evangelio. Porque ciertamente que se necesita más poder para perdonar los pecados que para hacer caminar a un paralítico, y ellos glorificaron a Dios por eso. Entonces, hemos de decir que en cierta medida nuestro bienestar físico, espiritual, mental, así como la solidez y la estabilidad de nuestras relaciones con Dios y con los demás, son determinadas de alguna forma con la forma en que nosotros practicamos la gratitud. Porque si nosotros no tenemos esta práctica de agradecerle a Dios todo, no va a haber absolutamente nada en el mundo que nos pueda satisfacer, que nos pueda hacer felices. Entonces, cultivar en nuestro corazón este agradecimiento es construir un bastión contra la amargura, contra la frustración, contra la ansiedad, contra la tristeza, contra la depresión. Un hijo de Dios agradecido no puede dejar de ser una persona agradable y hasta cierto punto de forma permanente feliz. Porque en las buenas y en las malas se le agradece a Dios todo. Y eso es algo que a nosotros se nos dificulta hacer. ¿Por qué se nos dificulta ser agradecidos con Dios? Se nos dificulta porque queremos entender bien todo lo que nos pasa. Y no todo lo que nos pasa lo entendemos. ¿Sí? Entonces, muchos de los problemas que la gente tiene hoy, especialmente de tipo mental, llegan por la falta de la práctica de esta virtud de la gratitud. Si hay personas que se ven asediadas por la depresión, la ansiedad, la desesperación, la frustración, el desaliento o la depresión, el temor, todo esto es producto
o consecuencia casi directa de la sociedad narcisista en la que vivimos. Entonces, el problema no es la depresión o la ansiedad, sino el egoísmo, el ir por la vida esperándolo todo como si todo lo mereciéramos, o ir por la vida lamentándonos de no tener lo que deseamos o tener menos que los demás. Como decía el otro domingo, el hombre occidental tiende cada vez más a situarse en una actitud de víctima. Pasa el tiempo quejándose, exigiendo, esperando la forma de desquitarse de los demás. Entonces, como no hay fe ni confianza en Dios, cualquier sufrimiento se vive como una anomalía, es decir, como una injusticia. Y si es una injusticia, tiene que haber culpables. Entonces, la gente busca constantemente quién es culpable de lo que a nosotros nos pasa. Cualquier cosa. Sí. Entonces, entre los vicios que más han infectado en todos los tiempos este mundo en el que vivimos, bien puede asegurarse en cierto modo que no hay ni ha habido ninguno mayor que el vicio de la ingratitud. ¿Y en qué consiste? ¿Por qué surge? Surge por la gran extensión de inmadurez en la que la mayoría de la gente vive. Inmadurez emocional, inmadurez psíquica. Así que no logramos desarrollarnos bien y ver toda la vida como algo que se nos da, sea cualquier cosa. Entonces, ahí tenemos, si recuerdan, el pasaje de la curación de los 10 leprosos. Son curados 10, nada más uno regresa y Jesús dice: ¿dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? A Cristo, que le costó tanto nuestra redención, que no se detuvo en pasar por lo que tendría que pasar, Él reclama la gratitud. Sí. Entonces, por eso es que el Señor considera, en cierto modo, como perdido el beneficio que recibe el que no agradece. Cierra, por así decirlo, sus oídos a las oraciones del que no sabe agradecer, y al mismo tiempo atiende perfectamente y con mucha bondad las súplicas de quienes todo lo agradecen. Como habíamos dicho, el ser agradecido siempre nos proporciona una fortaleza casi sobrehumana o sobrenatural. ¿De qué otra forma se puede explicar el hecho de que haya millones de personas que viven con muchísimo más menos de lo que nosotros tenemos y sin embargo son más felices? Por la gratitud. Por la gratitud. Entonces, para nosotros los católicos, el problema principal es la desconfianza en Dios, la falta de confianza en Dios. ¿Sí? Entonces, no basta ciertamente con que nos mostremos agradecidos con Dios cuando nos otorga beneficios, sino que hemos de darle gracias en medio de los trabajos, las tribulaciones que a Él le plazca enviarnos. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, en todas las circunstancias, las peores que a ustedes les han sucedido, siempre ha habido algo que ustedes tendrían que haber encontrado de bueno y agradecerle a Dios todo lo que les sucedió. Pero como desconfiamos en Dios, automáticamente nos vamos por el lado negativo de las cosas y nos hundimos. ¿Sí? Entonces, siempre sabemos bendecirle. Debemos saber bendecirle cuando nos concede beneficios o cuando nos somete a duras pruebas. Porque quién duda
que las tribulaciones puedan llegar a ser para nosotros el origen de la felicidad, si las sabremos sobrellevar. Como decía San Juan Crisóstomo, para mí no hay nada más santo que una lengua que en la adversidad agradece a Dios. Mostrarse agradecidos al Señor cuando nos colma de favores es una cosa muy justa, pero darle gracias cuando nos prueba con trabajos es aún una virtud más grande. ¿Qué bienes, por ejemplo, no le concedió a Job después de todo lo que él pasó? La gratitud, por otro lado, nos capacita para recibir, para acoger la vida tal y como ella se presenta, incluso con su carga de dolor y de dificultades. Acojamos la vida cada día como un don, porque la vida que no se recibe, no se da. Y esto es importantísimo. La vida la recibimos todos los días, y si no sabemos acogerla con agradecimiento, no la damos. A nadie amamos, por nadie podemos morir, porque si estamos en la vida, a ver qué nos trae de bueno. Imagínense, la vida la recibimos todos los días, y si nosotros somos capaces de percibir eso y de saberlo, entonces con más facilidad la damos a los demás. Y así como la recibimos, la damos sin quedarnos con nada para nosotros mismos, ni andar buscando en nosotros mismos todo lo que hacemos. Entonces, el que se siente feliz con lo que ha recibido y da gracias a Dios por lo que hay en su camino, recibirá aún más y acabará por ser colmado. Me he encontrado frecuentemente con personas que viven en guerra continua con la vida. Lo critican todo, nunca están satisfechas de nada y siempre consideran que las cosas no son como deberían de ser, ni en la familia, ni en la sociedad, ni en la iglesia. Lo que tenemos ahorita, lo que cada uno de ustedes tiene, es lo que tiene, es lo que Dios les ha dado en la situación en la que estemos. ¿Para qué querer más? ¿O para qué esperar más? Se lidia y se trabaja con lo que se tiene, y con eso se han de hacer milagros. Sí, entonces, en la raíz de esta actitud de guerra con la vida existe este fondo de cólera, de insatisfacción, de orgullo, de soberbia continua. Sí, entonces, esto es consecuencia de alguna profunda decepción vivida durante la infancia que nunca se llegó a superar. Si hacemos de la gratitud la disposición fundamental de nuestro corazón, pronto nos curaremos de las amarguras, de las frustraciones, de las decepciones, y en definitiva estaremos condenados a ser felices. Una vida no puede ser una vida entregada o sacrificada solo si es profundamente una vida recibida, todos los días como llega. Seamos como niños que cada día lo reciben todo de las manos del Padre del Cielo, que alimenta a los pájaros del cielo y viste a los lirios del campo. Con una actitud de sencillez, de abandono, de confianza filial y de gratitud. Toda la vida cristiana radica en esto, en saber recibirlo todo como venido de la mano de Dios, y después vivir el resto de la vida agradeciéndolo todo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.